Y en este canal no de Deportes de Combate no discriminamos ninguno. Aquí vamos a todo lo que nos gusta. Yo les ponía este, este póster. Y cuando yo vi este póster en la mañana, yo no podía creerlo. Francamente, no podía creerlo. Señores, este es el póster oficial de la cartelera. 300. Para tanta laraca, para tanto ir y venir, para tanta propaganda y para tanto movimiento, este simple y miserable póster es el que va a representar todo lo que tiene que ver con la UFC 300. Esto ha generado un... Un movimiento bastante adverso a la UFC. Y sucede, sucede el mismo día en que la UFC ha accedido a pagar más de 330 millones para evitar ir a un juicio. Ustedes sabían que había una demanda por varios peleadores de otras generaciones que estaban demandando a la UFC por lo que consideraban un mal pago, un mal trabajo, etcétera, etcétera. Y eh, estaban exigiendo entre 900 y 1.000 millones de compensación. Finalmente, la UFC hizo un acuerdo de pago de 335 millones. Nótese que UFC le estaban pidiendo 1.000 millones, pero al aceptar un pago antes de ir a juicio pues los peleadores dijeron, ¿sabes qué? Vamos a aceptar este acuerdo de pago de 330 millones antes de ir a un juicio que puede demorar años y quién sabe lo que pase. Así que algo les tocará, a, porque son miles de peleadores que están pidiendo esta compensación. Pero esto pasa en el mejor año de la empresa. Esto pasa en un momento en que la UFC está rompiendo todos los récords habidos y por haber. Esto pasa en un momento en que la empresa no necesita una forma de hablar de sus grandes estrellas, como Conor McGregor y como John John, que por cierto, en varias entrevistas ha, ha vuelto Conor McGregor a repetir que ya todo está listo para su regreso en el verano, que todo está viento en popa y que la empresa está de acuerdo con los planes de que vuelva. En el verano, si Conor McGregor vuelve en el verano, lo que va a hacer la UFC es una locura, absolutamente una locura. Lo que tienen que haber hecho en la 299, lo que van a hacer en la 300 y lo que van a hacer durante el resto del año, sabiendo que regresa, para poner un ejemplo, entre junio y julio, el vendedor de vendedores que es Conor McGregor. Y pensando en la posibilidad de una pelea de John Jones en Nueva York en noviembre, sería algo realmente impresionante. Del 2021 a la fecha, McGregor y John Jones han peleado solamente tres veces de forma combinada. Y sin embargo, UFC tuvo unas ganancias superiores a los mil millones de dólares en un solo año. En un solo año, sumando las ventas de pay-per-view, las entradas vendidas, los sponsors, los derechos de televisión, más de mil millones de ganancias. No estoy diciendo de ingreso, porque en el ingreso usted tiene que pagar los impuestos, usted tiene que pagar la gasolina, tiene que pagar a los peleadores. No, no, no. Esto es cuando ya se pagó todo lo que había que pagar, esta empresa generó más de mil millones. Por eso la gente dice, pero ven acá. Ven acá. ¿No se podía haber hecho un mejor trabajo con este póster? No se pudo pagar a un artista para que hiciera algo innovador, diferente, cuando hemos tenido tantas y tantas carteleras donde hay un arte aceptable. Esta cartelera que tú me dices a mí que va a ser lo más grande con lo más grande, como digo yo. Esta cartelera que tiene tantos campeones vigentes o ex campeones que brillaron en algún momento en la empresa. ¿Cómo tú te vas a parecer con un cartelito de poca monta que ni pinta ni da color? ¿Cómo tú te vas a parecer con esta cosa que no le da ningún tipo de valor? Una cartelera, señores, que comienza... Con Cody Garbrandt y Davidson Figueredo en la preliminar de las preliminares y que culmina con Alex Pereira y Llamas al que tiene a Justin Gagey contra Holloway, que tiene a Shan Wei Lee contra Shaunan, que tiene a Bonical, que es la gran figura, que tiene a Sterling contra Kelvin Kader, que tiene a Yarin Turner contra Renato Moicano que tiene que tiene que tiene que tiene que tiene de todo esta super cartelera por supuesto la gente está criticando mucho a enagua yo espero que esta gente recapacite y espero que esta gente se baje con algo superior a esto porque esto francamente no dice nada aunque hay quien por ahí alega que es tan grande la cartelera que no hay que decir Tampoco nada del otro mundo. ¿Qué te parece esta forma de vender la UFC 300? ¿Se quedó corta la empresa? ¿No pudieron pagar a nadie? ¿Será que la, el pago de los 300 y tantos millones eh, les dijo, no gastemos ni un centavo más de lo que vamos a gastar? En fin, dame tu opinión aquí sobre este cartel de esta tremenda velada. Bueno, señores, gracias a todos por estar conmigo. Gracias a José Reyes, Manuel Ruiz. Eh, gracias a Franco Martín. Gracias a Chiquita. Eh, nada. Gracias, gracias a todos. Seguimos hablando de lo que nos gusta. Un poquito de agua y un poquito de café para seguir hablando. Buen miércoles, David. Buen miércoles a todos ustedes, señores. Buen miércoles. Pásenla bien. Con mi tacita jerusalimitana, que haya paz en el mundo. Hace contable, un abrazo, un abrazo grande.